noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias a Dios están aquí. Yo pensé que no iban a llegar con el tornado. Yo estaba cagado todo el día con el tornado ese. Esta ciudad es específica en ese peo. Aquí no puede haber un viento porque ya la televisión, y eso es, mira, fanatismo de Telemundo. Estamos en este momento reportando desde Miami Beach. Aquí la gente está muriendo. Y tú ves que atrás hay una señora trotando y la señora viendo la cámara como, mami, ¿y este por qué se bate? ¿Qué le pasa a él? Y ese señor que está reportando está, me va a dar una vaina, me voy a agarrar una mata. Déjame agarrar una mata porque aquí fue. Voy a perder la vida. Aquí hay gente volando. Aquí, Dios es grande, Dios me ilumina. Tú dices, la muerte está cerca. O sea, tú dices, aquí fue, agarren. Y entonces empieza todo el mundo a ir para Walmart porque eso es una fija. Aquí no puede venir lluvia porque es para Walmart, fijo para Walmart. Yo no sé qué coño hay allá. Yo no sé que te dan una mamadita, no sé qué coño te hacen, una sobadita de cabeza, no sé qué te hacen en Walmart, pero es una vaina que todo el mundo corre para Walmart, corre. Agua, agua. Si está lloviendo, no va a faltar el agua, coño. Entonces ese peo. Y uno viene de un país sensible. Uno viene de un país en donde la gente, o sea, no haya ni, o sea, hay una cola larguísima. Cada vez que uno ve una cola, ¿y qué está pasando ahí? Bueno, eso debe ser o una manifestación o que están dando harina pan. Y uno se queda como, o sea, la vaina está bien, ¿no? Te dicen, bueno, no, está mejorando, hemos ido mejorando con los días. Entonces después te das cuenta de que, o sea, son dos mundos tan diferentes. El peo allá es de una manera, y aquí la gente es alarmada, porque eso sí, yo no digo que se inunden ciertas cosas, yo no sé qué habrá pasado en el Doral, en Huesto, yo no sé si aquí no pasó un coño, aquí una lluvia, una vaina, un peo, una gente. Y la gente, eso sí, te empieza a llamar, ¿estás bien? Entonces tú preguntas, ¿por qué llegué de Venezuela o por el tornado? No, de Venezuela llegué bien, pero aquí estoy cagado. Aquí no sé qué pueda pasar con nuestras vidas. Porque según Telemundo nos faltan 3, 2, 1, agárrense. O sea, que uno llega y uno vive de los nervios. Me pasó otra cosa hoy, y aquí voy a contar una intimidad, no me importa nada hoy. Tú sabes que yo no veía novelas del 92. No veía novelas, porque las novelas son aburridísimas ahora. No como cuando uno estaba carajito. Que uno las novelas, la mamá, vaya a acostarse. Déjame. Vaya a acostarse, y ojar, qué vaina, vale. Este niño no deja de ver novela, vale. Y uno veía, porque todo el mundo veía novela. Cuando uno era carajito, esa era la distracción. Uno sola, se va quedando sola. Como un reloj de arena. Y uno gozando. Y uno cantaba, en el tiempo, sin amor. Uno, y entonces, o sea, a uno le gustaba la huevonada. Las novelas brasileras son otro tema porque ellos se llaman rarísimo. Que si yuca. Imagínate llamarte yuca. Te la entierro. ¿Y la gente qué? Porque en mi país tú te llamas yuca y te dicen te la entierro. Entonces, ¿y los brasileños qué? ¿Qué decimos? Que te la entierro, huevón, te la entierro. Se llaman yuca, tifón, rarísimo. Unos nombres rarísimos que ellos tienen. Pero a nosotros nos gusta igual la huevonada de la novela. Vi la novela, un capítulo en Venezuela, y dije, coño, qué novela tan buena como las de antes. Porque la telenovela ha cambiado mucho su formato. Uno se cansó del formato fastidiosísimo que tiene la novela latinoamericana. El formato de nosotros es un formato, siempre es el mismo. La protagonista, que la sacan de un concurso de belleza, le llena la cara de betún, la tipa está buenísima y reparte periódico. Pero qué arrecho. Yo prefiero dar culo que repartir periódico. Ella está buenísima, no tiene dos costillas, está seca, no joda. La tipa tiene un culo increíble, unas tetas que se las acaba de poner, todavía le suturan. Un pelo con unos bucles, un pelo, unos ojos azules rasgados, una vaina recha, una vaina tan ení. Y la caraja vendiendo periódicos en una calle con una cara llena de betún. Periódicos sorteando los carros como loca, vendiendo periódicos. El primer capítulo siempre la pobre mujer vendiendo periódicos. Y llega un millonario con un carro rojo, siempre rojo. ¿Por qué coño es rojo? Pone un carro beige, un carro familiar. No, es una vaina como un Camaro rojo y él siempre ya con el huevo parado. ¿Qué? Tú dices, déjala, por favor. Dale chance. No, él siempre llega y entonces la protagonista siempre le pasa unas vainas insólitas, pero eso es arrancando para que la gente se conecte. En el primer capítulo ya le atropelló un carro. ¡Pum! Ahí fue. Quedó paralítica. Paralítica que estaba tirada en el suelo, le meten un bolsillo dentro de un reloj de oro dentro del bolsillo que no era de ella. Entonces llega la policía, la mete presa. En la cárcel le echan un ácido en los ojos, queda ciega, perdida.
Para el cuarto capítulo la voy a visitar una madrina que la odia, pero ella vive con ella. Entonces ella es la que le da los periódicos para venderlo. Entonces entra a la cárcel y ella le lleva una vaina, la embojota en la cabeza con periódico y ella recobra la vista poco a poco, pero sigue paralítica. Después de que sigue paralítica, recobra la vista, entonces llega a una carcelaria y le mete un susto. ¡Wow! Ella queda muda completamente. Vuelve la madrina a la visita y entonces la madrina lleva una sopa de pollo y ya poco a poco va recuperando la voz. Ay, poco a poco. Y le cuenta a la madrina: madrina, esto es horrible, sácame de aquí, haz lo que sea, pero sácame de aquí. Dentro de la cárcel se la vuelven a violar y queda preñada de uno de los carcelarios. Entonces ella no sabe si es del protagonista o del carcelario. Aquellos nervios, la mujer le va creciendo la barriga y cuando ya de bolas le dicen: mi amor, estás preñada, pierde razón, se vuelve loca. Porque esa es una noticia muy fuerte, estás preñada en una cárcel, coño, qué arrecho. Vuelve loca, entonces la rajuña a su compañera de cárcel, la compañera de cárcel le da contra la vaina. O sea, uno termina viendo el capítulo 10 y tú dices: pero pobrecita esa muchacha, que esa muchacha no ha hecho nada más que vender periódico. No puede ser tanta injusticia en el mundo reunida en un solo capítulo. Pasa esa vaina y después que esa muchacha recibió coñazo, violación, machete, todo, en el baño la recoge el jabón, es horrible. Se descubre de una manera sorrotaria que ella es la hija del dueño del imperio. No es que la madrina se ganó el Loto Florida, no. No es que ella, fíjate tú, que tenía un hermano que montó un kiosco y ese kiosco dio fruto y entonces imagínate, tú la compró una casita en Hialeah. No. Es que ella es la hija del dueño del imperio. Una vaina gigantesca de 58 pisos que yo no sé de dónde coño sacan ese edificio en mi país porque yo nunca he visto ese edificio. Mi país es difícil, pequeño, porque más de 12 te caga porque esa vaina tiembla y aquí fue. O sea, entonces tú dices, ¿de dónde sacaron una vaina, unas tomas que hace una vaina puyú así para arriba y una vaina para abajo, así que hacen unos paneos, un edificio gigantesco? Y está una gente, una empresa que yo no sé qué coño venden, si trata de blanca, casa, plancha, joya. Está todo el día, un día, tacón para allá, tacón para acá, moviendo ese culo, esa gente ahí, vendiendo unas vainas, las acciones, una empresa poderosa. Y el viejo dueño de esa vaina, antes de morir, le dice al abogado, ya está, pim, pim, pim. Y le dice al abogado: yo cuando era joven y loco, tuve una hija con la ñora de servicio. No te lo quería decir, pero te lo tengo que decir. El abogado, que no es huevón, dice: coño, la muchacha que reparte periódico, esos son los ojos y la nariz del viejo, igualita el viejo ese, igualita, déjame buscarla. Va a manejar para la autopista, encuentra a la compañera que vendía periódicos con ella y le dice: ¿y qué fue la muchacha esta que era Miss Venezuela que trabaja aquí? Entonces, sí, porque la última Miss Venezuela que fue de ella. Ah, no, ella está presa. ¿Qué fue lo que le pasó? No, mírense, ella la violaron, le metieron un reloj en el bolsillo y está presa. Está pagando cana, vaya a buscarla para allá. El hombre se va a la cárcel. Por supuesto, tiene mucho dinero, saca en dos coñazos, saca a la Miss de la cárcel con un niñito. Víctor José, vamos, Víctor José. Y digna, eso sí, digna. Se despide todo el mundo, ya tú verás que mi venganza está por llegar. Y todo el mundo en la cárcel: coño, qué cagada, esta jeva heredó una fortuna. Entonces, la mujer sale, la mete en un reformatorio porque está loca, estuvo ciega, muda, le crecieron, o sea, se puso gorda, entonces le quitan más grasa del abdomen, sale ella en ese capítulo, no joda, nene, mejor que como estaba en Venezuela, sale con el niñito llegando al imperio. Entonces la suben al piso 15, que es la sala de reuniones, y en la sala de reuniones, ella cuando entra, se da cuenta que el que la empujó por las escaleras, el que se la violó dentro y fuera de la cárcel, la que le echó el ácido en los ojos, la que le echó el embuste ese susto grande que la dejó muda, toda esa gente hijo de puta trabaja para allá, para ese imperio. Porque en Venezuela hay dos fuentes de trabajo: o tú vendes periódico o trabajas para el imperio, si no te jodiste. Ahí no hay más trabajo de nada. Entonces te das cuenta que toda esa gente maluca trabaja ahí y ella llama a la secretaria: ven acá, es amiga de ella, ven acá. Pues la secretaria siempre fue amiga de ella de chiquita. Entonces, que nunca la vio en su vida, pero ella es íntima. Le pide una resma de papel, me trajo un favor, una resma de papel. Va con un abogado y empieza, se sienta en esa mesa gigantesca y empieza, carta de despido, y empieza la votación. Y uno empieza a gozar. Porque esa vaina es la venganza. Y uno, como un gafo, está viendo la venganza. Bótala sin zapato, porque los zapatos son tuyos, porque es de la mansión. Bótala.
bótala de ahí, bótala. Y la mamá de uno habla con el televisor y el televisor como que te contesta. Y la mujer, ¿estás botada? Y la, ¡ah! La mamá de uno, ¡es arrecho! Esta es la venganza, no joda, Dios es arrecho, Dios es grande. Y entonces, uno viendo aquel peo con aquellos nervios, o sea, esto en el marco de un país cayéndose a bomba lacrimógena. Entonces, yo, Harry, estoy tensa, ponme el globo y un momentico para ver que me calmo. Para ver si me relajo un poco la noticia, ponme la noticia. A ver, porque estoy como muy arrecha, estoy muy, muy tensa. Entonces, uno ve aquel peo armado, ella bota a todo el mundo. Y yo me pregunto, en muchas oportunidades me preguntaba, ¿por qué coño uno ve una vaina de 8 meses? Esa vaina dura 8 meses. Un peo tan morboso como ese. Sobre todo las mexicanas. Las mexicanas que un odio malo, un odio de la otra vida. Porque una vaina, cuando te agarre, te pienso estrangular con las manos y empezar a sentir tus huesos en mis huesos y mezclarnos en la sangre y en el fango. Y te voy a llevar por todo aquello y te voy a matar poco a poco, lentamente. Y uno viendo aquello, y aquella mujer pintada más que una puerta, porque eso se pintan, esa gente no ha abierto los ojos, ya toma que ahora encima. Pintadas, las mexicanas se pintan hasta el hueco del culo. Es una vaina impresionante lo que es. O sea, va, las tipas se acaban de levantar una. La escena es que ella se levantó de una cama y está durmiendo plácidamente. Y ella se hace así y se ve a la cámara y está de peluquería de que va para una boda. Y tú, mi amor, tú no debes tirar. A ti no te pueden coger porque se te corre el rímel. Se te jode el maquillaje. A ti te tienen que coger en la ducha. Porque una vez que tú sales de la ducha, sabes perfecta. Una vaina, aquellas mujeres se levantan con bucles hechos. Dígame, Ninel Conde, que tú dices, Ninel, o sea, deja beber. Aquella mujer con aquellos bucles, esa mujer hace ejercicio, cocina, monta muchachos, cría, tiene muchachos. Esa mujer es mamá huevo, todo y perfecta. Es una vaina que tú dices, pero esta vaina no es creíble. Y los tipos, eso no se le arruga la camisa. Esos cambian caucho, cogen gente, agarran hacia un mercado bolsa, mira, y la camisa perfecta, los tipos gente. Vino, he llegado la hora de la venganza. Entonces tú dices, claro, esa vaina nos cansa a todos, es una porquería novela. Ya esas novelas no tienen la sintonía que tienen pues, las novelas brasileñas. Que es que las novelas brasileñas son de otro mundo, pareciera otra especie humana. Porque esa gente no se pinta, salen todos coñetados en la televisión. Y tú dices, pero échate algo, échate, no sé, porque uno está acostumbrado. Uno está acostumbrado al pueblo de uno que está pintado, pero como, o sea, mano de pintura le echan. Entonces, claro, las brasileñas no importa, las brasileñas no tienen teta, todas de pichá, no importa. Las brasileñas, o sea, las de uno, o sea, esas mujeres, 15 años. Ay, ¿quién me pusiera unas tetas, papá? Vende el carro, mejor es vender el carro y yo tener tetas, porque más lejos voy a llegar yo con las tetas que tú con ese carro. Vende ese carro, papá. Que yo voy a llegar lejos con esas tetas. Y ese señor vende ese carro para que esa niña se ponga las tetas. Y entonces la Navidad es, bueno, no hay carro, pero mira, María Cristina, ven. Y María Cristina llega,